Cómo están, amigos? Bienvenidos a la Nueva Revolución del de Salvador. Bueno, espero que estén súper bien. Nayib, la verdad es que está haciendo unas propuestas bastante estratégicas y me parece espectacular. Esto es son propuestas concretas, cosas que nunca antes las habíamos pensado, digo, no habíamos, pero los políticos nunca la habían pensado porque las propuestas de ella es regalarnos un vaso campeón de esos que anda regalando en el super el super calleja aquel que viola todas las leyes de los tribunales y le vale pija y sigue y todas se lo blegan ante el fuente eh, eh, última hora punto gobierno de bukele construirá aeropuerto internacional en la unión eso viene espectacular porque mucho bueno yo tengo la yo he tenido la oportunidad de ir a la unión y eso es un departamento hermoso, pero es muy difícil de llegar, sobre todo porque es que te duele el y después de viajar casi cuatro horas de San Salvador, o cuatro o cinco horas creo que son, de San Salvador hasta La Unión. Entonces, pues sí, es muy tedioso ese viaje, pero con un aeropuerto, no hombre, increíble. Luego te queda muy cerca San Michael. El candidato presidencial de la Alianza entre Nuevas Ideas y Gana Bukele lanzó otra propuesta de cara al quinquenio 2019-2024 para un eventual gobierno, la construcción de un aeropuerto internacional de primer nivel en Oriente, específicamente en el departamento de La Unión, de concretarse, este sería el segundo aeropuerto internacional de primer nivel, con la intención de promover el desarrollo, crecimiento económico y el turismo, con el propósito de generar cientos de empleos directos y miles indirectos en todos los departamentos de la zona. Bueno, estos miles indirectos quiere decir que también allá van a ver la, toda la, <laughs> la gente que nos vende mango con chile a 6 dólares allá en el aeropuerto y maní y todo eso. Bueno, está bien, entonces, welcome to the jungle. Allá les vamos a caer. La intención de este aeropuerto ubicado en la Unión es conectar la zona oriental del país con el mundo, según mencionó Bokele. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo en todo esto. Vamos a ver este spot. <music> Bueno, ahí está la propuesta del amigo Bukele, que me parece extraordinario que él quiera hacer y que está promoviendo eso. Eh, allá en la Unión, sinceramente, es un lugar que se había abandonado. Y qué bueno, la verdad que se está recordando el que lo mucho que se puede hacer allá y que no solamente se tiene que ir a la Unión a buscar el voto, a regalar un capirucho o un vaso o cosas así. Miren, hay una noticia. Quiero que vayamos directo a esto, para que realmente, a su madre, es que yo creo que esto deberíamos de ser mejor otro programa. Pero bueno, lejos de eso, quiero que veamos esto. Un aeropuerto de primer nivel, ¿te imaginas todas las cosas realmente impresionantes que podemos buscar ahí? Así, miren, el país es pequeño, pero ese hecho que sea pequeño es que le podemos sacar mucho, pero mucho provecho, porque al ser pequeño entonces nos conecta con distintas partes de San Salvador, con playas, con volcanes, con esteros, es decir, con muchísimas cosas, pero a veces es, es muy dificultoso llegar hasta esos lugares. O sea, te imaginas de esos viajes relámpagos que muchos pueden hacer de Estados Unidos hasta allá, El Salvador, y te vas directo a la Unión, es decir, hay muchas cosas. De esos. Esta es la propuesta número 10 del candidato por Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Y vamos a ver acá. Parece que han arreciado los ataques, las difamaciones y la campaña sucia. Nosotros vamos a responder con propuestas para el desarrollo de nuestro país. Propuesta 10. La construcción de un aeropuerto internacional de primer nivel de Oriente. Vamos a ver esto. Interesante dato, dice, golpes de la democracia en Centroamérica en primera plana el sábado, pero solamente Bukele ha pronunciado críticamente sobre el tema. Ahí está, golpe a la democracia. Nayib, te confieso que lloré viendo este video, por favor, no falles, vivo en el exterior, soy de Oriente y eso sería excelente. Y bueno, todas la, las críticas positivas que se han dado de esto. Y bueno, aquí vemos al, al amigo Bukele. A mí esa chumpa que anda a Bukele está súper chévere. ¿Quién sabe dónde la compró? Vamos a ver. Y vamos a leer también parte de los comentarios que dice acerca de esta propuesta. Nayi, te confieso que lloré, dice. Sí, lo propone, amiga. Te aseguro que lo hará. Así dice mi hermano. Él se sí hará las cosas que nos está diciendo. Eso me dijo mi abuela. El bicho me gusta como presidente y no nos va a mentir. No me quiero morir. De desperdiciando mi último voto a su madre, hasta sentí que me conmovió ese último mensaje dice, esa propuesta ya existe desde hace mucho tiempo esta propuesta pero no construido, él lo va a construir captaz <laughs> eso es totalmente de acuerdo, del dicho al hecho hay mucho trecho muy sabía de decisión de responder con excelentes propuestas y es verdad, todo se ha arreciado, todas estas campañas eh, sucias que se están dando de parte del partido Arena. La verdad, lo único que veo es como una especie de un acto de desesperación, el, el hecho de que ellos no hayan cómo hacer, se adelantan en campaña, posteriormente andan promoviendo, editando videos. Había un video editado donde supuestamente Bukele le decía. La Gaby, la fregues, y, y bueno, yo sinceramente no me lo creí porque eh, se ve puesto ese sonido. Y bueno, yo había retenido ya, ya había visto ese video y no me acordaba que aparecía eso. Y ustedes lo pueden ver en redes sociales. Y me y lo peor, que ahora Arena está ocupando, fíjense, está ocupando a mujeres para la campaña sucia. Ustedes se recordarán de aquel bicho. Llamado Darío, que le dijo asnos a todos ustedes, a mí, a mi padre, a tu padre, eh, eh, a todos, nos dijo asnos, ¿eh? a todos los bachilleres, les dijo así, lo utilizaron, fíjense cómo son de desgraciados, utilizaron al bicho, lo pusieron en el diablo de hoy y el bicho se salía así. Y resulta que después de la gran humillación que, que la población le da, porque hubieron ahí muchos de esos youtubers que hacen videos en YouTube, valga la redundancia, lo destrozaron, lo hicieron picadillo, así como para chicharrón y hacer pupusas de esas que se, se comen uno en las esquinas los fines de semana, ah, pues así lo dejaron y después de eso ya no hubo más carta el diario de hoy, y le cerró las puertas ahí andaban los areneros compartiendo la carta de ese de ese bicho pasmado y vean ahora, después de la arrastrada que el pueblo le dio, nadie ni un arenero, pero ni uno le da un tweet para decirle, no, aquí estoy con vos, lo utilizaron, el pueblo se lo comió vivo, prácticamente, así como hacían en los coliseos en Roma, así. ¿Mm? Y ahora nadie se acuerda, el diario de hoy ni, ni siquiera le da chance, quizás ni que se acerque, te imaginas cómo están utilizando. Y bueno, lastimosamente, pues el diablo y el de hoy y, y, y sus compinches, Utilizan a los jóvenes para que ataquen a Bukele en campaña sucia y luego que son desenmascarados a estos jóvenes, los marginan y que quedaron mal ellos con el pueblo por andarles lamiendo los zapatos a los arenazis. Y después mi sorpresa es cuando veo una, una chica que comparte un video editado. No voy a decir el nombre, la verdad, porque me da pena, pues, quiero pensar que ella, ella fue ingenua. No quiero pensar que es tonta ni que lo hizo mal intencionado. Quiero pensar que fue ingenua y compartió ese video, es una, una persona eh, muy conocida. Lo compartió según ella para atacar a Bukele y resulta que era editado el video y ya saben, hizo un gran ridículo de eso. Así que lamentamos ese, esas cosas editadas que se hacen. En cambio, eh, Callejas. Eso ni hay necesidad de, de que uno intente hacerlo quedar mal. Él solo queda mal con tanta pendejada diaria que él dice. Así que bueno, aquí dejamos este programa. Los invito a todos a que adquieran, por supuesto, también su camisa de la nueva revolución de El Salvador edición limitada. Allá están en El Salvador. Aquí está el número donde ustedes pueden adquirirla. Se llama Mario Calderón, eh, la persona que nos colabora en la repartición de estas camisas que pueden ir a cualquier parte del mundo. Ahí está. Yo soy la nueva revolución del Salvador. Hay dos estilos. Así que adquieran las chamacos. Cada vez somos más. Así que compartan este video y no se hagan los callejas. Nos vemos.